8 de la mañana con 12 minutos más testimonios en otro día de audiencias públicas en la Comisión de la Verdad en Huanca Velica. Señor Prudencio Abregu Taipe, ¿formula usted promesa solemne de que su declaración la va a hacer con honestidad y buena fe y que por tanto nos va a decir solo la verdad en relación con los hechos que vaya a contar? Sí, la verdad. Muchas gracias, señor Prudencio. Por favor, tomen asiento. Señores Prudencio y Pedro Abregu Taipe, en primer lugar queremos agradecerle la decisión que han tomado de venir a dar su valiente testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Les pedimos disculpas por el dolor que seguramente le va a producir recordar sentimientos de hace muchos años que han mal llevado durante todo este tiempo y que van a servir para esclarecer lo sucedido en el departamento de Huanca Velica durante los años luctuosos de la violencia. Tienen ustedes las palabras y lo estamos escuchando atentamente. Muchas gracias. La Comisión de la Verdad, que yo vengo de la provincia de Churcampa, del distrito de Paucarbamba, de centro poblado menor de Huariambía. Yo ajamune wawaykuna panaykuna y agradecikune kay Comisión de la Verdad. A esta Comisión de la Verdad, porque en ese tiempo total buscado era, porque era autoridad, tanto los militares me buscaban. Por eso yo también, cuando mis familias murieron, no podía hacer las denuncias porque los militares me buscaban para no denunciar. El año 1984 en mi pueblo sucedió mucha matanza, mucho. Murió la gente, yo también escapé caminando de cerro en cerro, seguro yo también hubiera muerto. Nosotros, el año 1984, la comunidad de Huaribambilla, mejoras habíamos hecho, un estadio teníamos, también ese estadio a todas las comunidades, hicimos de lunes a viernes, hicimos una faena general y el día lunes empezamos y el martes trabajábamos. Y eso, el teniente gobernador haciendo su casa no se presentó, y después los demás, las autoridades, ¿por qué no viene? Todos debemos trabajar en esta faena comunal. Yo también vivía lejos, por Chonta. Desde ahí venía, a mi vecino le cobraron. Tres barrios eran en mi pueblo. Y después mis vecinos habían ido en misión y el día miércoles, el 27 de junio de 1884, mi esposa, temprano a las 5, se levantó a preparar el desayuno. Yo a las 6:30 de la mañana había tomado el desayuno y salí, y había vuelto después de haber cobrado, y entraron de frente a mi casa. ¿Vas a ir a la faena?, me dijo. Sí, voy a ir, ya la hora nos gana. Y mi esposa le dijo, toma pues el desayuno. No, no puedo tomar ya. Hay una tristeza que ha pasado en nuestro pueblo. No hay teniente, está muerto. Con toda su esposa había muerto. El presidente también había muerto con sus dos hijos. Y unos niños también se encontraban heridos. Mi familia, Abregu Taipe, era mi familia.
Avisando a los vecinos fuimos a donde Raúl Ponte, que vivía cerca, y había muerto de dos balazos con sus dos hijos juntamente. Y a la esposa le había pasado la bala en el seno, también a los niños, y todos nos fuimos llorando. Donde Abregú también a él le encontramos muerto, que le habían cortado el cuello. También donde a ellos también lo habían asesinado en la cocina. Uno de sus niños estaba en su abuelita, y a ese niño lo habían hecho. Después nos encontramos en una tremenda pena y vinieron a recoger esos cadáveres. Ahí velamos a los cadáveres 2 días. Después, cuando estábamos ahí, al amanecer, el finado Abregú, llegaron los militares y lo mataron a Sedano. Nosotros al día siguiente hicimos volver a esos cadáveres. Después, cuando llegamos, había mucha tristeza, mucho llanto, con mi esposa y con mis familiares. Porque dijeron, ¿y qué pasó? Pues, hubo mucha balacera, casi no hemos dormido en nuestra casa. Mi esposa, mi madre lloraban. Ya cuando en la noche ya nos volvimos y a las 8 de la mañana regresamos. ¿Y quién mató a Moisés Machuca? A las 6 de la mañana sí lo enterraron. Estamos amenazados todos y enterramos a todos y ya no pudimos dormir en nuestras casas y por las tardes ya nos íbamos a los cerros. Corrió mucha tragedia en nuestro pueblo. Cuando pasó toda esta tragedia ya no podíamos dormir en nuestra casa, dormíamos en los cerros y íbamos a los lugares desolados. Y en esa clase de vida todos se enfermaron. Y en 1984, primero de agosto, aparecieron como 6 muertos. Peor, se agravó nuestra situación, ya no vivíamos en nuestra casa. Y ahí se creó una base militar en Milpo, Cobriza. Nosotros pedimos apoyo y peor era la venganza. Y cuando llegaban las noches y llevaban nuestras cosas de nuestras casas, nos dejaban prácticamente con el vestido encima y no encontrábamos ninguna clase de apoyo. ¿Y qué podemos hacer con esta situación? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y a quién podemos quejarnos? Y después, ahí hubieron muchos muertos y los militares empezaron a realizar abusos. Llegaban con su carro. Cargaban vacas en sus camiones hasta las llamas. Cargaban nuestros chanchitos. Nos produjo un tremendo fracaso. Y mucha gente ha tenido que irse a Huancayo y a otros lugares. En eso, el año 1985, a mí me nombró como secretario de la comunidad, y cuando estaba ahí, todos los nombramientos que me mandaron, tenía un hermano menor, Francisco Abregú Taipe. Él era distrito de Anco, Hierro. También a su suegro y a toda su familia, los militares le dijeron que lo hicieran desaparecer.
y a todos los había enterrado en un solo hueco. Y mi hermano mayor mantenió a su huérfano. Nosotros vivíamos a unas 3 horas de este camino. Cuando llegaron a la base, dijeron al militar que habían agarrado a un senderista y están trayendo a este senderista. Y a mi hermano menor lo encontraron ya casi desmayado. Y este es conocido, es desconocido, sí es conocido, es terrorista. Porque sus hermanos son autoridades ahora. Y seguro que ahora nos van a fastidiar, mejor que hay que hacerlo desaparecer, mejor que matarlo. Y lo habían ejecutado cortando el cuello y los había botado al barranco. Luego preguntaron si había llegado su hijo a su madre, pero dijeron que no llegaba. Y su hermano menor era de 8 años de edad y tenía miedo de ir, por miedo de hacerlo, que podrían hacerlo desaparecer. Entonces llegaron y preguntó a la madre que habían llegado, lo habían traído a su hijo, y por qué mi hijo no había hecho nada, qué es lo que había hecho. El teniente le había dicho: nosotros no hemos visto a su hijo. Regresa tranquilo, porque ahorita te podemos meterte la bala. Entonces dijeron: ¿dónde podemos irnos? Y un militar llamó disimuladamente y le llamó a la señora: ven un rato, señora, ¿era tu hijo? Y la señora contestó: sí, era mi hijo. Usted habrá visto, ¿qué cosas han hecho con mi hijo? Señora, allá por Geyoajocha lo han matado, pero tu hijo era conocido, no era otra persona desconocida. No vas a contar a nadie lo que te he contado. De acá te vamos a enviar hasta tu pueblo, y en ese lugar de Geyoajocha vas a bajar. Y por debajo de la cartera está tirado tu hijo, y más bien adelantándote, procura hacer recoger a tu hijo. En ese paraje de Joyajocha bajaron con mi hermano menor, y cuando estaban viniendo por el cerro había una persona que pasteaba llama, y preguntaron por su hijo y dijeron que a mi hijo lo hicieron desaparecer y podrían haberlo matado por acá. No, justo por debajo de este camino, los perros están comiendo un cadáver. Entonces, ya una parte del cuerpo ya los perros habían comido. Por favor, vémelo antes que los perros se lo puedan comer más. Y se fueron a llamar a las familiares, y luego fueron a recoger y cuidar el cadáver. Cuando estaban cuidando ese cadáver, las 8 o 9 de la noche, los militares llegaron disparando, y cuando estaban cuidando las autoridades y pidieron auxilio al ver a los militares y escucharon respuestas en el sentido que decían: ¿qué pasó? Y cuando ya amaneció, al día siguiente en Pampa se había encontrado muerto. Luego fuimos donde el juez y a preguntar qué es lo que podemos hacer. Y nos dijeron que debemos mandar un oficio al juez instructor. Y cuando recién enviaron el documento,
recogieron después de 4 días. Y el juez instructor fiscal enteraron en su 5º día y el juez dijo, lleven esto al juez, ellos estudiarán, yo no quisiera responsabilizarme. Y ese papel llevaron y justo cuando llevaba, lo agarraron a mi papá, a Bregu, tú eres a Bregu, ¿no? ¿Dónde están tus 2 hijos? Mi papá también es Prudencio, yo también soy Prudencio. Dijo que está en mi casa. ¿Dónde está ese Leoncio? Está en mi casa. Ah, son terrucos como tú. Bájate. Y lo hicieron bajar. Y luego a mi hermano menor lo dejaron en la carretera. Y le agarraron, mandaron a... Mi madre dijeron, nos contaron que a mi padre lo habían hecho desaparecer. Ahora, ¿qué hacemos? Nos preguntamos juntamente con mi madre. Cuando mataron a mi hijo, no pudimos cómo... Hicieron desaparecerse 5 días y no teníamos ni dinero para poder afrontar los gastos de tierra de mi hermano. Y a mi mamá le sugerí para poder vender una de nuestras vacas o nos prestaremos y por Anco ya pasaremos a Huancayo o iremos a los derechos humanos a través de justicia y ver la forma de pedir o prestarnos dinero. Y cuando llegamos a la carretera, justo ahí conocí al juez instructor, a Pedro Lizama, justo estaban comiendo en ese restaurante y como le conocía me acerqué y le preguntó, ¿quién eres? Yo soy Lorenzo Abregú. A tu hermano menor lo mataron. Sí, señor. ¿Y dónde están los documentos? Mi padre trajo el otro día los documentos de la exhumación y le conté que en Milpo le hicieron desaparecer a mi hermano. Ah, estos son unos abusivos. Vamos conmigo, vamos a... Justo después venían los militares en un carro y vimos para que nos hicieran parar y dije, pues no puedo hacerlo parar porque de repente a mí también me van a confundirme como... Me preguntaron cuando hicimos parar y me preguntó, ¿quién eres? Yo soy Julián Sotay. Ah, tú eres terruco. Estás acá todavía, ¿no? Estás acá todavía. Suban al carro a ese cojudo terruco. Vamos a hacer desaparecer. Y después... Señor fiscal, señor teniente. ¿Qué juez, qué fiscal? Al escuchar, salió del restaurante el juez y el fiscal. ¿Dónde está el viejito? Le preguntaron. Estaba en relación, entonces hemos detenido el mismo. Porque estaba en relación para investigar. Hemos sacado. Está en relación para investigar. Está bien el viejito. Solo así me dejaron. Ahora a mi vuelta lo vamos a soltar al viejito. El juez le dijo. Sano y bueno, tienes que entregarme ese viejo. Si está maltratado, yo te voy a oficiar directamente a Lima. Si está muerto, ustedes harán llegar, se cargando el cadáver. Y después de eso se fue hacia Corriza. Y les invitamos a gozar. Dijeron que de donde sea vamos a traer a tu padre. Y como a las 11 ya habían vuelto los militares, ya estaban muy cariñosos, tratables, y nos dijo que no debemos decir ya nada al juez, porque tu padre está muy bien. Ya no vayan, yo lo voy a soltar a tu padre.
y por eso ya no fuimos nosotros. Después de almorzar nos dijeron que de donde sea vamos a traerlo, porque ustedes ya no vayan, porque a ustedes también les puede desaparecer. Pero y después trajeron a mi padre totalmente maltratado y prácticamente todo desconocido, muy mal. Desde esa fecha mi padre ya se puso muy enfermizo, ya no podía ni trabajar. Así, en esa forma, mi padre ha perdido su vida. Por eso quiero que esta Comisión de la Verdad, suplico para que a estos gente pobre hagan valer, porque en mi pueblo ha quedado muchos huérfanos sin apoyo. Algunos de ellos viven sus padres. Y esas viudas solas, madres solas, nadie les ayuda. Por eso muchos niños se encuentran en Lima trabajando sin estudiar. Por eso nosotros vivimos olvidados en nuestro pueblo. Así como en 1994, de ahí, de un momento a otro, entraron también nuevamente los militares, llevaron, aprisionaron a mucha gente y llevaron y los hicieron desaparecer. Vestidos de civil, de paisanos, realmente los apresados y torturados no se sabe dónde han dejado. 5 cadáveres se encuentran por mina cobriza, lo habían enterrado en una pampa, en una fosa común. Hasta ahora se encuentran enterrados en esa fosa común. Por eso queremos que esta Comisión de la Verdad, pedimos que lleguen a la provincia de Churcampa para ver, para que busquen, porque nosotros de miedo no podemos hacer nada. Por eso cuando yo estaba de autoridad en 1988, me nombraron juez, y cuando estaba de juez, en el lugar de Oxapata, Quiclio, habían sacado Guillermo Fernández Guaira, de su casa a Guillermo Fernández Guaira. Ellos tenían un carro marca Dodge, llegando a su casa los había sacado y llevado a la base militar de Churcampa y lo habían llevado al paraje donde también lo habían torturado a mi hermano menor, ahí también lo torturaron. Y luego dijeron que habían apresado a unos terroristas, que uno se fugó, pero a los otros lo hemos agarrado y lo hemos matado. Por eso, de miedo los había enterrado. Contaron diciendo que a su familia los había soltado y su suegro había pasado a Pampas y cuando estaba de juez lo habían obligado por oficio para recoger el cadáver y luego procedimos a recoger. Por eso el teniente de la base Churcampa en las noches amenazándonos hizo desaparecer a mucha gente. Por eso nosotros casi no podíamos dormir en nuestra casa, dormíamos en los cerros. Y en una noche incursionaron 54 militares. Yo no lo había sentido. Entonces cuando estaba durmiendo en la casa de un familiar, cuando sentí el ladrido de los perros, mi señora dijo, de repente viene alguna persona mala. No, eran los evangelistas que estaban pasando en antes. De repente ellos estarán de vuelta. Pero dije, no creo, es todavía muy temprano.
Y cuando todavía no me había levantado, se abrió la puerta y entraron. Yo estaba durmiendo en la parte alta de mi habitación y de ahí, cuando bajé, de ahí me escapé hacia donde mis padres, y en eso venía una pandilla en la oscuridad. Y luego me llamaron, ven, me dijo, ven, vamos a conversar. Y luego me salté a un corralón y le dije a mi padre que han incursionado unas personas. Y luego mi padre se levantó, yo ya me levanté, hay bastantes soldados en todo sitio. Y luego saliendo, pedí auxilio diciendo que nos había incursionado los rateros, pero en realidad eran los militares. Y en eso habían maltratado a mi esposa y a mis hijos, prácticamente como estos, mis hijos quedaron traumados y mi esposa también se sintió muy mal y con el tiempo finó mi esposa. También mi esposa murió y no encontramos justicia en ningún sitio. También mi padre murió. Por eso, señores, Comisión de la Verdad, ahora queremos apoyo. Hay muchos desaparecidos en mi tierra. Y después me escapé a las 5 de la mañana. Cuando llegué, mi esposa estaba llorando. Eran los militares, no eran otras personas. Y ya se fueron, ya no tenemos nuestras cosas, todo se llevaron. Mis tres ponchos, mi chompa, ropa de mi esposa, de mis hijos, todo habían cargado. También habían llevado la puerta, o sea, prácticamente dejaron todo destrozado. Ahora, ¿qué haremos? Y nos quedamos llorando. Éramos muy perseguidos en nuestro pueblo. Por eso no podíamos encontrar justicia. Hasta en nuestro pueblo, en esa fecha, nos dieron para Cooperación Popular nos dio dinero para hacer la escuela. En eso llegaron también los militares y tumbaron la construcción. ¿Por qué hacen esta construcción tremendo? Ahora van a llegar los terroristas y van a vivir en esto. No hemos encontrado ninguna mejora. Por eso nuestro pueblo se encuentra marginado, aislado. No encontramos ningún apoyo. Ojalá que todos estos pueblos abandonados se encuentre ayuda, apoyo. Nosotros siempre trabajamos para hacer nuestra escuela, nuestro jardín. Por eso nosotros queremos que el gobierno central nos escuche. Por eso queremos para nuestro colegio, para que hagan la construcción con material noble. Todo eso ha pasado en mi pueblo. Ha habido como 14 muertos, ancianos. Ahora tengo una madre que tiene 75 años y tengo hijos menores y no puedo mantener. También mi esposa, con todo ese temor, ya ha muerto. Por eso yo también quiero apoyo para los ancianos, para los niños huérfanos. Por eso, señores, Comisión de la Verdad, pido justicia, háganos justicia y lleguen a nuestro distrito. Hay muchas cosas para investigar en mi pueblo. Hay muchos muertos enterrados y muchos lo han hecho desaparecer los militares. Hay, en la parte baja de ese cerro hay una fosa común donde se encuentran enterrados muchos cadáveres. Por eso que actualmente se encuentra para poder sacar, porque ahí se encuentran dos familiares también. Pues en esa fecha, los del cuartel que venían a robarnos nuestros carneros,
En la parte baja de Milpo se encuentran bastantes cadáveres enterrados. Después tenía un primo, Pedro Taipe, su hijo era, tenía la edad de 19 años. A él también, cuando salía de su casa, los había capturado diciendo que era terrorista. Lo llevaron a la base militar y también lo hicieron desaparecer. También mi primo también es anciano ya. Había ahí, él ha ido a denunciar los derechos humanos. También hicieron desaparecer a muchos. Cuando su padre fue a buscarle y preguntó para que le hicieran ver a su hijo, también a ese señor de 75 años lo castigaron, torturaron, y desde esa fecha se encuentra también enfermo. Parece que ha tenido una lesión grave en el estómago y actualmente se encuentra muy grave. Y cuando se enteraron las denuncias que habían puesto el señor, también lo quemaron su casa, lo tumbaron las casas de sus vecinos. Y esos señores no eran terroristas, tampoco nosotros conocíamos que era terrorista, porque todos vivíamos tranquilos. Todas esas tragedias ha pasado en nuestro pueblo. También de la vecindad de Andaimarca también desaparecieron como 24 personas. Todo esto, señores de la Comisión de la Verdad, todas esas cosas comunes, saquen a los muertos. De Milpachotas se cambió la base militar, también ahí se encuentran muchos cadáveres. Y todos esos cadáveres eran motivo de la voracidad de los perros. Cuando íbamos a ver a nuestros animales, encontrábamos en todos los huaicos muertos que los perros los devoraban, y por eso los enterraban en diferentes lugares. Todo eso, pues, señores, háganos valer, señores de la Comisión. Por eso nuestro pueblo se encuentra totalmente destruido, arruinado, y no encontramos ninguna clase de apoyo. Nosotros somos muy campesinos humildes. Por eso, cuando exterminaron a toda la gente, yo también, todo lo que he podido y servido a mi tierra. Por eso los militares, hasta todos nuestros animales, se llevaban nuestros animales, nuestros perritos también, y incursionaban a nuestras casas en cualquier hora y llevaban, seleccionaban, escogían a las mujeres, con las mujeres abusaban. En el centro poblado de Chuquitampa, 27 de mayo. Inauguramos un centro poblado el 27 de mayo de 1988. En eso nos visitó la alcaldesa de Chuquitampa, después el teniente de la base militar de Chuquitampa. En eso dejamos constancia en nuestra acta de la inauguración. Después de eso, de poco tiempo, empezó a hacer desaparecer a mucha gente. Cuando nos hicieron llamar a la doctora fiscal, dijimos: doctora, en nuestro libro de actas se encuentra el nombre de San Genaro, ahí está su nombre. Ahorita no se sabe dónde se encuentra ese libro. El teniente hizo desaparecer casi a 60 personas, a los demás, después de 20 días, 24 días, en un huaico,
Después de 20 días encontraron a sus compoblanos y muchos muertos, y nos dijeron que reconozcamos a nuestros cadáveres. Yo también presencié la miscopia de muchos lugares de la comunidad de Hase, Otjoy. Contaron que habían encontrado 14 muertos. Todo eso nos ha pasado. Por eso todos esos tenientes eran el que prácticamente nos abusaba. Cuando nos escapábamos, cuando llevábamos nuestros víveres, también ellos cargaban con todos nuestros alimentos. Hasta nuestros cuyes nos limpiaron. Por eso nos quejamos. Cuando se vinieron hacia Chonta, también abusaron de todas las mujeres jóvenes, quienes quedaron muchas embarazadas, y después se quejaron que todos los del lugar, que ya no queríamos esa base. Luego se trasladaron esa base. Cuando se trasladaron, recién sentimos tranquilidad y empezamos recién a trabajar para nuestro pueblo. Por eso, hermanos, en este departamento de Huancalica, de todas las provincias, de todos los anexos, de todos los pueblos, nos hemos reunido, porque nuestro departamento de Huancalica es inmenso, pero acá está, pues, nos hemos encontrado. Esta Comisión de la Verdad nos ha visitado, Dios ha enviado para que viendo a estos pobres. Por eso, hermanos, unidos como si fuéramos hijos de una madre, de un padre, hagamos valer a nuestros muertos, que no sea olvidado, hermanos, porque en todo el pueblo ha pasado esto. Si vendíamos todos, este local no alcanzaría. Yo soy del distrito de Paucarabamba, Parabambilla. Por eso en mi distrito se encuentra 36 anexos. En todos esos anexos, pese a pasar todas estas muertes, estas tragedias, muchos no conocen sobre estas declaraciones. Yo agradezco a esta Comisión de la Verdad de que haya venido a mi pueblo, dos de la Comisión, el 25 de mayo, y vinieron, pues, a testimoniarse, a ver en mi pueblo. Pero gracias, señores de la Comisión de la Verdad, es todo lo que puedo decirles. Señor Prudencio Abreu Taipen, seguramente si la mayoría de los peruanos hubiéramos mostrado el interés para entender y comprender la bella lengua con la cual usted tan muy bien se expresa, de igual manera como a veces queremos aprender lengua de pueblos extraños, hubiéramos comprendido de mejor manera la tragedia por la que todo el pueblo ha pasado. Quizás no hubiéramos podido cambiar el destino, pero quizás hubiéramos podido caminar más juntos. Le pido disculpa por el pronunciamiento de lo que voy a leer. Ñojaikum sinchillaikikita, uyaradispa anchata, sonjuikuta nananchiniku. Suya, kuskaya purispa chejasma. Chayasu. Muchas gracias.
hacemos un breve receso de 15 minutos y luego reiniciaremos la jornada de este momento.